Mucho se está hablando sobre el estado real de salud del hijo de Isabel Pantoja, pero ¿qué hay detrás realmente? La princesa del pueblo se desfoga y Raquel Mosquera se lleva un palo tremendo. Un miércoles más, los kioscos españoles vuelven a traer las últimas novedades de la crónica social de nuestro país. Hola, 10 minutos, semana, Love, Lecturas y Cuore muestran en sus portadas los temas que más han dado de qué hablar en esta primavera. Desde el nacimiento del hijo de Laura Matamoros a la nueva vida de Bustamante, pasando por la depresión de Kiko Rivera. David Bustamante ha recuperado la ilusión de la mano de su pareja de baile. Así vemos en la portada de Hola, al cantante junto a su compañera de Bailando con las Estrellas. Unas imágenes donde la química y la chispa del amor están más que presentes. Y acompañando al cántabro están las fotografías exclusivas de Carolina Herrera y Miguel Báez, Litri, en la comunión de su hija. Unas imágenes que son las primeras de la expareja desde que anunciaron su separación. Laura Matamoros ha presentado en la portada de Lecturas a su recién nacido. Matías ha llegado a este mundo para instaurar la paz en la familia de su madre, algo que parecía imposible. Junto a la feliz mamá primeriza nos encontramos con la celebración de Belén Esteban en Punta Cana y con Amaya y Alfred, más unidos que nunca frente a las críticas. Desde que Kiko Rivera anunciase su retirada por un problema de depresión, mucho se ha hablado de la salud del DJ. Irene Rosales ha salido al paso de las conjeturas en Semana para aclarar cómo se encuentra su marido. No tiene ningún problema con la banda gástrica ni con malos hábitos abrir corchete. Cerrar corchete, por suerte, hemos podido cogerlo a tiempo para tratarse. Además de esta exclusiva, vemos unas imágenes del músico con su madre en la aldea de El Rocío. Isabel Pantoja habría dejado a un lado todos sus compromisos profesionales para centrarse en la recuperación de su hijo. También Love le dedica su portada a los problemas de salud de Kiko Rivera y a María José Suárez, que prepara su boda con Jordi Nieto en Grecia. 10 minutos muestra en su portada una noticia muy amarga para Raquel Mosquera. Mientras la concursante de Supervivientes está en Honduras, su socia ha decidido demandarla por una supuesta deuda de 23.000 euros. Y junto a Raquel Mosquera está Areste Ixido, que explica: nunca pretenderé ser Paula Echevarría. Cuore le dedica su portada a las operadas confesas y a los besos de amor de Paula Echevarría y Miguel Torres mientras ambos están con la pequeña Daniela.